La única cara visible ha sido Florentino Pérez. Al final parece la liga de Florentino Pérez y no es así. Hay montones de clubes ahí escondidos, tapados, y que luego, si todo esto sale bien y sale adelante, pues saldrán favorecidos y aparecerán aquí como si no hubiera pasado nada. Al final el Madrid es el que está tirando del carro, lleva la comparsa del Barça y de la Juve, que están como están, pero hay equipos, sobre todo el Atlético de Madrid, que es el equipo vecino, el equipo con el que has tenido un trato de favor siempre con el tema de los fichajes, ese pacto de caballeros, que te ha vendido y te ha dejado tirado a la primera de cambio, todos esos equipos ingleses, y el resto porque se ha borrado del mapa nada más que ha podido. Que en cuanto vaya bien la cosa y parezca que la cosa judicialmente va favorable a la Superliga, aparecerán pues como estos colegas que aparecen solo las buenas.